¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más aquí al segundo vídeo de este curso gratuito sobre el dolor. 30 vídeos que os ayudarán a mejorar el dolor crónico. En este segundo vídeo os dejo con la entrevista realizada al doctor Arturo Goicochea. Mejor que él no hay nadie para explicar cómo funciona el dolor. Pues aquí os ofrezco esta entrevista y ya sabéis que si os gusta este vídeo os podéis suscribir gratuitamente a mi página web www.joaquimlamora.com o a mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces os dejo con la entrevista y nos vemos después de esta entrevista. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí una vez más a mi programa de entrevistas. Hoy tengo el placer de presentaros a Arturo Goicochea. Hola Arturo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, Arturo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Arturo Goicochea es un experto sobre el dolor. Él es jefe de la sección de neurología del Hospital de Santiago de Vitoria. Es neurólogo, y yo creo que esta entrevista es muy interesante para todas las personas, porque casi todos en algún día vamos a tener algún tipo de dolor, también especialmente para personas que sufren dolor crónico, fibromialgia o también migraña. En el blog de arturogoicochea.com podéis ver mucha información relacionada con la migraña. También tiene libros como Migraña, una pesadilla cerebral, o jaqueca, análisis neurobiológico de un dolor irracional, depresión y dolor, cerebro y dolor. Bueno, pues ahí tenéis mucha información muy interesante para conocer un poco más sobre cómo funciona el dolor. Bueno, Arturo, la primera pregunta que te haría sería, bueno, muchas veces me encuentro con pacientes, clientes, ¿no?, que vienen a la consulta y dicen, no, es que a mí me han dicho que tengo dolor crónico. Como si fuera ahí un sello que dijeran, bueno, esto ya es para toda la vida y lo único que puedes hacer es pues aceptarlo y vivir como puedas con este dolor, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, el término crónico lo único que define es desde cuánto tiempo padece uno dolor, pero no define nada sobre el origen y menos aún sobre su resolución. Pero es un error extendido e incluso promovido por los profesionales. La cronificación del dolor incluye ya un carácter de irreversibilidad. Esto lo he oído en algún congreso decirlo de forma tajante. El dolor crónico no se cura. Y eso no es cierto. El dolor crónico puede tener una complejidad mayor o menor y obliga a un trabajo que es más extenso, con muchos más factores a considerar que el alivio de un dolor con una situación de daño agudo, una fractura. Claro. Pero no es cierto. Genial. Entonces, Arturo, ¿cómo funcionaría el dolor? Bueno, el dolor es una proyección a la conciencia, que es la pantalla sobre la cual el organismo proyecta pues sus evaluaciones y donde a través de pensamientos, de acciones o de percepciones, el organismo intenta que el individuo se conduzca de una manera determinada desde la perspectiva de los intereses del organismo. O sea que el dolor sería una de tantos mensajes o tantas comunicaciones que el cerebro proyecta al individuo para conseguir una conducta. El dolor, evidentemente, está correlacionado con la existencia de daño en los tejidos, pero este daño no tiene por qué ser un daño consumado, ni siquiera inminente. Basta que sea un daño imaginado. O sea, el cerebro, en la especie humana, tiene esa capacidad de representar la realidad de un modo que no siempre coincide con lo que esa realidad es. Entonces, cuando aparece el dolor en la conciencia, quiere decir que en ese momento, esa zona donde aparece el dolor,
está considerada como amenazada. Y eso puede ser una evaluación correcta o no. Genial. Entonces, por lo que explicas, y esto también lo dicen grandes expertos como tú del dolor, como Andrew Mosley, Lorimer Mosley, que explica que el 100% del dolor se produce en el cerebro. Sí, vale, pues sí, ¿de dónde se pueda producir? Los tejidos no segregan dolor, los tejidos generan información sobre lo que sucede en ellos. O sea, no existe nada que pueda ser dolor muscular o dolor de huesos o dolor de nervios. Los tejidos suceden cosas y cuando suceden, pues se produce información que va por los nervios a los órganos de respuesta, llegando hasta el cerebro, donde hay una serie de áreas que cuando se activan conjuntamente dan lugar a la aparición de la conciencia, de la percepción dolorosa. No es posible generar dolor en los tejidos porque no tienen esa capacidad. Los tejidos, lo único que sucede, ahí son daños, ¿no? El tejido es un sitio donde pueden aparecer daños. Ese daño genera información que luego el cerebro lo convierte en dolor o no, en función de otras circunstancias. Ah, entonces, supongo que toda la atención o sería más que nada la experiencia sufrida que produce aquel dolor, la atención que tú le, le prestas en el dolor, deben ser factores importantes, ¿no? En este sentido. Sí, el dolor tiene la propiedad de presionar al individuo para que se le haga caso al organismo, para que es un mensaje del organismo hacia el individuo y es un mensaje que tiene relación con la destrucción de tejido real o potencial, ¿no? Y por eso obliga al individuo a prestar atención, indagar el origen y sobre todo a desarrollar una conducta defensiva, de evitación de movimiento o lo que sea, ¿no? Y que el dolor, la función es promover una conducta defensiva por parte del individuo. El individuo en ese momento puede ceder a este requerimiento del organismo o puede desviar la atención, no haciendo caso y desviando hacia tareas que tienen que ver con sus intereses, pero no siempre es posible. Pero vamos, sí, hay un conflicto entre recursos atencionales entre organismo y individuo. Y, genial, Arturo. Y una pregunta, es decir, teniendo en cuenta que este concepto del dolor está extendido, se ha estudiado y se conoce que funciona de esta manera, ¿por qué no se explica más sobre esto? ¿Por qué no se conoce más, sobre todo en el mundo sanitario, ¿no? Que es donde quizá debería ser más importante para educar a los pacientes, ¿no? Bueno, esto siempre ha sucedido con los cambios de paradigma, ¿no? Un concepto básico, pues cuesta y ahora está costando, ¿no? Está costando demasiado. Nosotros tendemos a dejarnos arrastrar por la intuición, la apariencia, ¿no? Que se llama el pensamiento ingenuo, ¿no? O sea, nosotros notamos dolor en la columna y pensamos que, que ese dolor surge de la columna, ¿no? Pero no es verdad. El dolor siempre surge del cerebro, que valora en ese momento alguna amenaza en la columna. Una amenaza que, insisto, no tiene por qué sustentarse en una situación real, basta que sea un contenido de memoria o imaginativo o predictivo, etc. Entonces, el cambio que la nueva neurociencia promueve es muy radical. De convencer ahora a profesionales y a ciudadanos de que el dolor se genera en el cerebro, todos los dolores, y no necesariamente en tejidos mortificados, pues no es fácil, ¿no? Porque además se hace una interpretación errónea, que es que cuando se afirma que el dolor surge del cerebro, parece que el dolor es de origen psicológico, que en cierta medida, sobre todo cuando no encontramos nada en la forma, pues enseguida se nos plantea la sugerencia de que el individuo que sufre ese dolor, pues tiene alguna condición psicológica, ¿no? De atención, ¿no? Incluso de utilización del dolor para conseguir una serie de objetivos, ¿no? Igual no es verdad, o sea, el dolor
dolor simplemente es dolor y se produce en el cerebro, con lo cual no se está diciendo nada, sino que ahora sabemos que eso es así. A partir de ahí tiene que haber una indagación del profesional para identificar algún foco donde duele, donde lesión activa para neutralizarla, curarla. En vez de utilizar recursos psicológicos, el estado de ánimo, etc., pues hay que trabajar el aspecto evaluativo, ¿no? Si no hay nada que el cerebro valora amenaza, hay un error de valoración. Y ahí es donde hay que trabajar el miedo del organismo, el miedo del individuo. Hay que conseguir que el individuo se reincorpore a una actividad normal, sin miedo. Pero es difícil porque muchos profesionales lo que hacen es alimentar el miedo, ¿no? Y alimentar la convicción de vulnerabilidad. Y todos los consejos que siguen dándose, desde luego no tienen ningún fundamento, ¿no? Como la necesidad de mantener la espalda recta, o que hay que coger los pesos de una manera determinada, o hay una serie de tópicos que funcionan como consejos saludables y realmente no es así. Probablemente todos esos consejos que se dan o que se ponen en los centros de salud, en una serie de dibujos y de guías, ¿no? Movimiento saludable, pues lo único que hacen es alimentar el miedo al movimiento. Claro. Es difícil, va a costar. Un profesional que conozca la nueva ciencia del dolor y decida actualizarse y actuar de acuerdo con ese conocimiento, pues no le va a resultar fácil. Además, está un poco aislado. Afortunadamente, entre los fisioterapeutas, pues ya va habiendo bastantes corrientes, incluso en las escuelas universitarias de fisioterapia, pues ya se explican estas cosas. En las de medicina, desgraciadamente, no. Está bien. Arturo, en tu blog pones como subtítulo no pain, no pain. Es decir, conocer el dolor es no tener dolor, ¿no? Quizá esta sí sería la mejor, el mejor tratamiento. Sí, hombre, está un poco exagerado. Para hacer un juego de palabras. Pero evidentemente el conocimiento del dolor desde la perspectiva moderna le da una herramienta muy poderosa al paciente para gestionarse. Y sobre todo cuando no hay un daño en la zona que duele, pues tiene la herramienta necesaria para afrontar eso y disolver esa estructura que se ha construido a lo largo del mundo. En definitiva, el dolor muchas veces no es más que un producto de un aprendizaje tutelado con profesionales. Y lo mismo que se puede facilitar la evolución del dolor sin que haya una causa somática que lo justifique, pues ese mismo proceso se hace desde la perspectiva contraria. Vamos a disolver esta serie de expectativas, creencias, etc. Y si lo conseguimos, pues desde luego podemos modificar sustancialmente el sufrimiento y la invalidez. Sobre todo le devolvemos la confianza en que reside en un organismo razonablemente sano, ¿no? Útil para genial, el día genial. Muy bien. Y Arturo, después en tu blog tienes libros especializados sobre la migraña. Supongo que todo lo que has explicado ahora también, todas aquellas personas pues que sufran de migraña, estará directamente relacionado, ¿no? Sí, bueno, la migraña es una de tantas etiquetas diagnósticas que los médicos introducen para definir diversos conjuntos de síntomas que ya se engloban bajo lo que se llama el síndrome de sensibilización central, ¿no? O sea, que es un estado en el cual el organismo, el sistema defensivo neuronal del organismo, está en situación sensible, o sea, que todo. Todo evalúa como amenazante y eso una valoración continuada de amenaza, porque implica una proyección continuada de dolor, ¿no? Cuando eso es en la cabeza, pues le llaman migraña. Cuando es un dolor generalizado, que se acompaña de cansancio, alteración del sueño, etc., pues le llaman fibromialgia. En otros casos le llaman síndrome de fatiga crónica. En otros casos, el colon irritable, todo responde al mismo esquema. Es un organismo
que a pesar de que no tiene ninguna condición sustancial, ningún daño, pues el cerebro, que es el que gestiona los contenidos de la conciencia, pues el cerebro está proyectando hacia el individuo una serie de síntomas que corresponden a la activación de programas defensivos que tenemos todos. Tenemos que hay una enfermedad, hay una activación innecesaria de recursos defensivos, de alerta, no tener la cabeza activada. Otra que ya la ha respondido, ¿no? Que muchas veces dice, no, es que el dolor, mi dolor es genético, ¿no? Me hace gracia esta afirmación. Pero bueno, que ya la has respondido de sobras al explicar todo esto, ¿no? Muy bien, Arturo. Pues una última pregunta. También muchas veces cuando, bueno, cuando hemos estudiado el dolor, tal, se explica también la señal de alarma o de peligro que pueden enviar ciertos órganos a nivel del cerebro, que podría ser una opción de producción de dolor, es decir, por ejemplo, una mala función intestinal que pueda enviar alguna señal de alarma a nivel cerebral y que pueda esto sumarse a producir un dolor. ¿Tú esto, cuál es tu punto de vista acerca de este concepto? Hay nociceptores. El nociceptor es una neurona que tiene la capacidad de detectar estados de los tejidos de amenaza, ¿no? Tiene la capacidad, por ejemplo, de detectar daño consumado, un tejido que se ha destruido, genera señales de destrucción de la uva, ¿no? Tema de la necrosis, ¿no? Y por otro lado, tiene la capacidad de detectar estados físicos o químicos potencialmente destructivos, porque hay un margen de seguridad entre la detección de una amenaza y la consumación del daño, ¿no? Entonces, el dolor aparece para advertir e informar y proteger. En cualquier situación de dolor que no aparezca por la activación de estos nociceptores, si estamos hablando del intestino, pues serían pues, estímulos de distensión, por ejemplo, ¿no? De distensión o de una motilidad contra una obstrucción, etc. Pues ya sería especular mucho, ¿no? Las mezclas de lo que es estrictamente nociceptivo con lo que son propuestas, de que si la alimentación, o si la flora intestinal, y que si en función. Yo creo que ahí hay poco rigor en ese tipo de afirmaciones, y desde luego, si se sostiene una tesis, no habría que explicar cómo son los pasos que dan lugar al dolor, ¿no? Simplemente echar mano de yo qué sé. Citoquinas, hay medicamentos proinflamatorios o alimentos proinflamatorios y que con eso ya está explicado, ¿no? Simplificaciones y accesibles. Hoy en día todos tenemos un montón de datos encima de la mesa y podemos coger el que nos viene bien, construir hipótesis interesadas y que parecen convincentes, divulgarlas, publicarlas, y parece que con eso ya hemos explicado. El tema de la actividad neuronal es complejo y tiene una serie de factores, de elementos que siempre deben ser considerados. Y el más importante es la función evaluativa del cerebro. Cualquier estado, cualquier situación puede generar dolor si el cerebro valora en ese estado una amenaza, ¿no? Pues eso, que muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, espero que nos volvamos a ver en otra charla donde te pueda escuchar. Así, pues sí, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, Arturo. ¿Qué tal? Bueno, espero que os haya gustado la entrevista y os ayude un poco más a comprender cómo funciona el tema del dolor crónico. Por mi parte, os dejo con el tercer vídeo. Que el tercer vídeo hablaremos del dolor crónico. ¿Qué significa el dolor crónico? Más que nada, ¿qué significa la palabra crónico? La usamos bien en medicina, la usamos bien en la consulta, la usamos bien a nivel de la sociedad. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿de qué estamos hablando? ¿De un dolor de por vida? ¿De qué? Bueno, pues en el tercer vídeo hablaremos sobre esta idea.
Y nada más, por mi parte, pues lo que os digo siempre, recordadlo, si os gusta el vídeo lo podéis compartir y también os podéis suscribir a mi página web, www.joaquimamora.com y a mi canal de YouTube. Venga, nos vemos en el tercer vídeo. Un abrazo.